Mi nombre es Ingrid Sotulloa, tengo 47 años y soy de Temuco Chico, comuna de Los Álamos, y me dedico a hacer arreglos florales artesanales. Mi trabajo hace aproximadamente 13 años que comenzó. Comencé haciendo cosas muy puntuales, como cosas pequeñas. Empecé haciendo más que nada por quedarme en el hogar, al cuidado de mi hijo. Me quedé haciendo como trabajo para generar dinero. Empecé haciendo cosas pequeñas como con los conos pintados. Empecé a hacer con flores, porque ese es mi trabajo, con flores de tela. Y empecé a hacer tejas con flores, maderas con flores. Y buscaba cosas en el campo y empecé a trabajar con cosas de enredadera, palitos del campo que yo buscaba, musgos, y así empezó todo. Con esta cosa de los arreglos florales empecé a hacer la primera incursión que hice cuando me dijeron que invitar a personas como para vender mi trabajo. Y a mí se me ocurrió la idea de hacer tarjetas artesanales a mano, y así que invitaba a profesores, a mis vecinas, a gente de afuera, de la municipalidad, gente que tenía conocida, le entregaba una tarjeta que tal día hacía una exposición y la hacía acá en mi casa. Y así empezó todo. Y después, con todo esto, en el mismo colegio de mi hijo empecé a decorar para el día profesor. Siempre estuve en directiva, por lo general, hasta el año antes pasado, porque era igual del curso de mi hijo, y siempre decoraba las mesas y todo eso. A mí siempre me ha gustado lo que es flores. El primer matrimonio que decoré fue el de mi hermana, que ella se casó, arrendó un local y fue un boom. Fue un boom porque ahí yo me sentía toda una artista, porque todos me felicitaban por el trabajo que había hecho, y tengo testigos que lo pueden afirmar, que me decían que parecía de revista. Y ahí empezó todo, porque la gente le gustó, se fueron mostrando fotos después con las redes sociales, y las redes sociales sirven mucho. Lo complementamos con mi esposo, se llama Miguel, porque yo cada cosa que se me ocurre, él me la hace. O sea, yo le doy un diseño de algo, le digo, mira, por favor, ¿me puedes ayudar en esto? Porque él tiene su trabajo estable. Pero él es mi complemento, porque si no fuera por él igual, yo no tendría todo lo que tengo, lo que es fierro, candelabro, atriles, pasillo de novia, arcos, bicicleta, que hemos vendido muchas, triciclos, todo lo que se puede ver acá. Eso es mi complemento, él, y cosas en madera, que igual de repente él igual me realiza. Mire, llevamos 20 años de casado ya, 20 años de casado, o sea que yo creo que no, la cantidad de años lo dicen todo. No, tiene buena voluntad. A veces me dicen, ya, se te ocurre cada cosa, se te ocurre. Pero después lo hace igual. Yo ocupo mucho material del campo. O sea, cosas rústicas, tronco. He hecho decoración en tronco, ahuecados. A veces, tronco de repente de río, del... Árboles que ya están secos, se reutilizan, barbas de musgo, que le llaman, por ejemplo acá le llaman barbas de viejo, musgo del lago, voy al lago y me pongo por buscar material, todo me reta. Me dicen, no, tú estás loca. No, me busco, saco, me traigo de barba, guardo para el año, recolecto cosas para el año. Lo que más me gusta en mi trabajo es los arreglos. O sea, hacer los arreglos y que a la gente le guste. Eso es mi mayor premio, yo creo. Es como el artista cuando le aplaude. Soy súper emprendedora, me gusta salir adelante, me gusta surgir y amo mi trabajo.